Hari 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 Bol, Bhagavad Gita tal como es, traducido por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en el capítulo 10, la opulencia del absoluto. En el texto 19 leemos, la Suprema Personalidad de Dios dijo: sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Entonces aquí Krishna está diciéndonos que nos va a explicar las cosas que nosotros podamos entender. ¿Para qué explicarnos cosas que no podamos entender? Entonces la mejor manera es explicar cómo se manifiesta su opulencia a través de los objetos que nosotros vemos constantemente. Texto 20. Yo soy la superalma o Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes, y soy el principio, el medio y el fin de todo. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que Él es ese ser que nunca nos abandona, que siempre está en el corazón. Algunas personas le llaman el Espíritu Santo. Aquí se le llama Paramatma, la superalma en el corazón. El Señor Supremo nos acompaña. Él funciona muchas veces como el juez, ¿verdad? Dándonos lo que merecemos. Otras veces como el amigo, dándonos información para que nosotros podamos conducirnos correctamente. Y la manera que nosotros podemos estar en contacto con el Señor Supremo a través de la conciencia. El Señor Supremo dice también en un texto aquí del Bhagavad Gita que Él da el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Él maneja todas las cosas. Aunque nosotros pensemos que estamos manejando las cosas, hay una superalma que está controlando todo lo que existe. Somos dependientes, no independientes. Nuestra independencia nada más consiste en aceptar o rechazar las cosas que se nos presentan. El texto 21 de los Aditya, o sea, de los seres superiores, yo soy Vishnu. Vishnu es la fuente de todo lo existente. De las luces, yo soy el sol. El sol es la fuente de todas las luces. De los Merus, yo soy Marixi. De las montañas, entonces, resulta ser que el Señor Supremo es la montaña más destacada. Y entre las estrellas, yo soy la luna. Así que aquí está definiendo cómo nosotros podemos pensar en Él a través de los elementos que están cerca de nosotros y que son fantásticos para nosotros. Aquí nos está diciendo todo lo que representa grandeza, viene de Él. De los Vedas yo soy el Sama, Veda. De los semidioses yo soy Indra, el rey del cielo. De los sentidos yo soy la mente. Y de los seres vivos yo soy la fuerza viviente, la conciencia. Texto 23. De todos los Rudras yo soy el Señor Shiva. De los Yaksas, Rakshasas, yo soy el Señor de la riqueza, Kubera. De los vasos yo soy el fuego, Agni. Y de las montañas yo soy el monte Meru. Aquí podemos ver que está mencionando, los Rudras son 11 expansiones de aquel que controla la modalidad de la ignorancia, que lo conocemos como el Señor Shiva. Él, cuando va a ejecutar la destrucción del universo, se expande en 11 Rudra y danza. Entonces aquí dice que de los Rudra él es el Señor Shiva, porque el Señor Shiva es la fuente de los Rudras. ¿Ves? De los Yaksas y Rakshasas, o sea, de los fantasmas y espíritus, yo soy el Señor de la riqueza. Kubera es el padre de ellos. Es un semidios que administra los bienes del estado de los semidioses. De los Vasus, yo soy el fuego, Agni. ¿Ves? Los vasos son diferentes tipos de sabios y entonces el fuego es la manifestación o el líder de ellos. Y de las montañas yo soy Meru, el monte Meru, que es conocido en el universo y también aquí hay en la tierra una representación de esa montaña, el monte Meru. Texto 24. De los sacerdotes o Arjuna, sabe que soy el principal de todos ellos, Bhrigupati, que es el sacerdote de los semidioses. De los generales, yo soy
Kartik es el hijo de Brahma. Bhrigupati es Júpiter. Y Kartik es Marte. Y de las estaciones de agua yo soy, perdón, de las extensiones de agua yo soy el océano. Entonces podemos ver que todos los planetas representan al Señor Supremo. Y las grandezas que vemos representan al Señor Supremo. En el texto 25 se dice, de los grandes sabios yo soy Bhrigu. Está Brihaspati y Bhrigu. De las vibraciones yo soy el trascendental sonido del Aum, Aum, Aum. Es el mantra semilla. Es el mantra que se dirige vibracionalmente hacia todo lo existente. Om, om. Si queremos lograr armonía, debemos pronunciar este mantra. Om, om, om. Yo soy el trascendental sonido del Om, dice Krishna, de todas las vibraciones. Así que cuando queremos armonizar los sonidos en nuestra persona, solo decimos Aum, A-U-M, que al pronunciarlo se oye como si fuera Om, Om, O-M. Aum, 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 Aum. Yo soy el canto de los santos nombres. Aquí dice Japa, o sea, la pronunciación del santo nombre en forma meditativa, el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna está ahí presente. No es una cuestión de que el Señor Supremo esté distanciado de su nombre. Si nosotros pronunciamos agua, 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 jamás vamos a quitar la sed. Pero si pronunciamos el santo nombre del Señor Supremo, vamos a estar en conexión con el Señor Supremo porque Él no es diferente de su nombre. Y de las cosas inmóviles, yo soy el Himalaya. De todos los árboles, yo soy el árbol baniano. El árbol baniano es un árbol que crece muy grande, que tiene una semilla muy pequeña. Y dice, imagínense, esa pequeña semilla nace un árbol tan gigante. Entonces aquí Krishna destaca que si uno ve un árbol baniano, considerarlo. Él, realmente si uno ve todos los árboles, todos son fuente de él. Pero acuérdense que él dijo, voy a hablarte de las cosas más destacadas que estás percibiendo. Y de los sabios, entre los semidioses, yo soy Narada Muni. Narada Muni es un personaje que en la literatura védica siempre aparece como maestro espiritual. Le llaman el cosmonauta trascendental porque el Señor Supremo le regaló las notas musicales que en sánscrito se dice sa, re, gamma, pa, ni, sa, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y le dio un instrumento llamado vina, que es considerado el instrumento de cuerda más antiguo de esta cultura, y con ese instrumento Narada Muni toca una armonía y se transporta a cualquier lugar que él quiere. Entonces él se transporta a través del sonido. Por ahí hay una teoría que dicen que la luz es más rápida que el sonido. En los Vedas no se está de acuerdo con ese asunto y también se dice que no hay sonido en el espacio. Tampoco están de acuerdo con ese asunto porque en los Vedas se dice que el sonido se transporta a través del éter y el éter está en todas partes. El éter forma parte del Brahman, ¿verdad? Entonces el éter está en todas partes. Y el sonido es más rápido y podemos comprobarlo de una manera muy sencilla. Si ahorita yo pienso en China, estoy en China. Si pienso en India, estoy en India. Si pienso en Brasil o en Egipto, estoy en esos lugares. O sea, la luz no llega tan rápido como el pensamiento. Y eso es que el pensamiento está limitado a ciertas condiciones. Imagínense entonces, el sonido que si no lo percibimos, no quiere decir que no exista. Por ejemplo, los perros perciben unas ondas sonoras muy agudas que nosotros no percibimos. Los elefantes perciben ondas también sonoras muy graves que nosotros no percibimos. Así que esa teoría de que la luz es más rápida que el sonido
no va con esto. Y la prueba está de que aquí Narada Muni viaja a través del sonido. Imagínense, Narada Muni toca una melodía y llega inclusive a viajar y traspasa el universo y va a los mundos espirituales. Así que él viaja a los mundos espirituales y va a cualquier mundo que se le dé la gana a través del sonido. ¿Ven? Entonces, de los Gandharvas o seres celestiales, los ángeles que le llaman en otros lados, los Gandharvas son los ángeles porque ellos son guerreros y también son músicos. Entonces aquí Krishna dice, de los Gandharvas yo soy Sitrarata, el líder de ellos. Y entre los seres perfectos yo soy el sabio Kapila. Kapila Deva presenta la filosofía Sankhya, ¿ves? El estudio analítico. Sankhya Yoga, porque Sankhya solo significa el estudio analítico de la materia, pero Sankhya Yoga significa el estudio analítico de la materia y el espíritu. Y Kapila Deva presenta eso, y lo podemos encontrar en el Srimad Bhagavatam cuando Kapila Deva instruye a su mamá sobre la ciencia física y la ciencia espiritual. Entonces, en el texto 27 dice: De los caballos yo soy Usharava. Ese caballo no lo conozco, que se produjo mientras se batía el océano para obtener néctar. De los elefantes señoriales yo soy Airavata y entre los hombres yo soy el monarca. Entonces este dice que produjo mientras se... El caballo este que no conozco se produjo cuando los semidioses y los no semidioses se pusieron de acuerdo para batir el océano de leche. Hay un océano de leche donde vive, hay una isla donde vive el Señor Supremo, una expansión de Vishnu, y ellos batieron el océano de leche para sacar lo que le llaman el néctar de la inmortalidad, que es que le prolonga la vida. No es que van a quedar sin morir, los semidioses también tienen que morir, ellos nacen y mueren. Pero entonces ese néctar le prolonga la vida. Y de cuando batían ese océano de leche para sacar el néctar de la inmortalidad, salieron muchos elementos según esta literatura. La luna, Dhanvantari, que es el que maneja el conocimiento de la medicina védica, el Ayurveda, él salió con el néctar del océano. Salieron muchos seres, muchos elementos, etc. Entonces me despido con el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.